Ola, de novo estamos de volta en tempo de preguntoiro como xa adiantaba o remate das novas xoxe tocanos conversar ca voceira do goberno con María Pardo Boa noite, benvida Ola, buenas noches Imos empezar na Rúa de San Pedro porque esta maña estivemos por ali falando cos comerciantes e o certo é que están Muy enfadados. Din que, en primer lugar, Ning les avisó de que se iba a cortar a Rua o tráfico onta mediodía, que fue cuando finalmente se cortó. E din que con sello de avisarles con tiempo. Sí, me lo acabas de decir, me sorprendió porque yo pensé que, que, vamos, el viernes se dijo que se iba a cortar el lunes, finalmente se cortó el martes. Ya dije que se iba a cortar lo más tarde posible y cuando fuera, no, no hubiese más remedio por, por molestar lo menos posible ¿no? a los comerciantes y a los peatones. Y, y me ha sorprendido, me, me voy a enterar para, para ver que si se les ha avisado, si no se les ha avisado. Por supuesto, desde el Consejo vamos a tomar todas las medidas que hagan que la obra, que ya por sí son engorrosas, uh -huh. pues sea lo menos per, eh, lesivas ¿no? para los intereses uh -huh. de, de los comerciantes. Y si ha sido así, desde luego, pues... Uh -huh. Era só unha das medidas. queixas, tiñan, tiñan máis. Eu vou xa ir relatando e vos sí, sí a súa versión. Dicían tamén que o Concello en todo o momento dixo que se si ia permitir o paso dos vehículos de carga sí, e descarga. Sí, lo dije yo el viernes. Uh -huh, pero luego, que hoxe non puideron, non puideron pasar. De feito, si que vimos... Bueno, hai algunhas imaxes, non? Que recollen sí. pois, panaderías e demais facendo, deixando os coches ali xusto ao lado da, da porta do, do camiño. Pois pues, como é algo que me acabo de enterar agora, <laughs> eu lo que hago é tomar nota por suposto e ver que ha pasado e tomar medidas porque pues, ten, tienen que cargar los, los uh -huh. comercios e máis hai un compromiso e así lo hemos hablado con a empresa de que por o por arriba ou por abajo unha de los dos sitios tienen que entrar a, a hacer la carga e descarga, lógicamente, pero tienen que seguir llevando os seus negocios, ou faltaría. Bueno, o terceiro motivo de, non tanto vexado senon de de preocupación, ten que ver con unhas declaracións que facía a concelleira Reyes Leis hai uns días porque dicía a edil de turismo que había posibilidade de, de que se modificara o o trazado do Camiño de Santiago, non, para que os peregrinos pasaran non pola rúa de San Pedro, Para evitar problemas. Sí, yo, yo en eso les escucharía toda eh, preocupación. Yo creo que Reyes se refería a un tema provisional. Además, el uh -huh. trazado del Camino de Santiago es, está aprobado por ley, por el, por la Junta, por patrimonio de la Junta, y, eh, y viene por donde viene. Sí es cierto que en la calle de. de, de de abajo de Ome Santo, uh -huh. no viene por Concheiros, el oficial viene por Ome Santo. Y en San Lázaro no viene por delante de, de la bodeguilla y por estos uh -huh. sitios, sino que va por detrás, el trazado oficial. Después los peregrinos van por donde, <laughs> por donde <laughs> quieren. <¿no? risa> por donde quieren Y eh, realmente, pues vienen uh -huh. eh, Concheiros, San Pedro y, y desde luego es la puerta de entrada de Santiago. Eh, si, si a los ciclistas se les dice que vayan por la Rúa do medio. Por un tema de que si las eh, eh, coches van en este sentido, no pueden venir ciclistas en sentido contrario porque es peligroso. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, a los ciclistas y sí a los que van en un medio de transporte, no Se, uh -huh. que vayan por la calle de medio, que es lo lógico, por un tema de seguridad. Pero lo que es eh, el peregrino andando va por la calle de San Pedro, Caroncheiros y, uh -huh. y suben por allí. En todo caso, decían los comerciantes que querían bueno, juntarse, consensuar las sus demandas y luego las todas juntas. Pues, Supongo que vos ¿no? Es un placer, no, sí, por supuesto, y además también me, me encanta pasear por allí y suelo entrar, y además hay, hay mucho comercio de panadería y de frutería, y es un sitio que me gusta pasear. Bueno, Marcia Diso, ¿las obras eh, serán las definitivas o, o veremos de San Pedro levantado dentro de X anos otra vez? Vamos a ver, las obras se hacen con eh, la voluntad de que sean definitivas, y por eso se buscó un sistema diferente al que se estuvo utilizando pues, las otras veces: una plancha de hormigón que va de fachada la fachada sobre el cual pues se va incrustando pues el eh, adoquín y la piedra, etcétera. Y, y además por ejemplo lo que es hay un problema que es, siempre pasa es un técnico yo de esto no sabía hasta que me voy <laughs> poniendo en ello y es eh, las tapas de los suministros eh, normalmente pues van encima de los adoquines y eh, entre las frenadas y el paso de los vehículos pues a, al final pues terminan pues, eh, por hundirse uh -huh. ahora los eh, suministros todos estos van incintados en hormigón para cada suministro va encendido en hormigón, que también pues eh, hará que haya un menor eh, rodamiento y, y se hunda menos. La obra está hecha para que dure y dure mucho tiempo y para que se haga bien. Y sobre todo está hecha pensando mucho en el vecino, en el, en el, en el vecino de, de, del barrio más que en el tráfico rodado. Eh, queremos que sea eh, un tráfico amable, que sea despacio, que haya menos y que, desde luego, pues limitar el tráfico de, de, de vehículos de, de gran tamaño. ¿no? Ahora, si está tráfico o proyecto, pero se por post, usted se de fuera, ¿sería peonil, la Rúa de San Pedro? Yo, eh, peonil no puede ser no puede ser por un problema de que hay garajes de vecinos uh -huh. y tienen que entrar los garajes de vecinos y que para acceder a la zona de belvis es la zona de acceso y hay que llevar lo, el, el transporte público. A, hay que llevar a las personas a sus casas en transporte público. tienes que dar el servicio. Eh, eh, entonces lo que se ha hecho es hacer un proyecto que, sirvi, que sirviese si se peatonalizase y que tuviese un, un, un uso casi peatonal en ese sentido, uh -huh. ¿Cómo? pues siendo un, un, digamos eh, más agresivo con el conductor y más amable con los peatones, el conductor va a tener que ir despacio, tiene muy pocos ancho de, 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 de calle para, de calzada para ir, eh, va, va, vamos a poner pues eh, los badenes, bueno, est estas cosas que, que el conductor pues no le merezca la pena ir a la calle San Pedro en coche, salvo Que vaya a aparcar a sú casa, salvo que vaya a hacer carga e descarga. Non nos votan, pero invítanos a marchar. Digamos, eso é. ¿no? Es. <laughs> Hai un pouco división de opinións tamén, non? No se o do goberno con respecto a isto de peonalizar a Rúa de San Pedro. Digo porque o concelleiro Juan de la Fuente fixou algúnas declaracións públicas dicindo que non, que a Rúa de San Pedro non podría ser peonil. O alcalde di que se houver acorde entre os veciños, el sería partidario de que, de que sí si o fora. No se acaban bueno, de poner de acuerdo, ¿no? No, bueno, cada cual eh, tiene su opinión en esto. Eh, los vecinos eh, no se ponen de acuerdo, eso es uh -huh. cierto, es donde hay, digamos, las divisiones. Y lo que hemos intentado es un proyecto en el cual sí están de acuerdo todos los vecinos. Y es el, el que te he contado, que es, uh -huh. no es eh, peatonal, pero se va a asemejar mucho a una vía peatonal con el, tráfico, pues, el menor tráfico posible. Pues yo creo que cuadrar el círculo es muy difícil y en este momento, por lo menos sobre papel y, y en proyecto, creo que le gusta la oposición también, con lo cual uh -huh. pues en la, en la guinda, ¿no? Y le gusta a los vecinos. Tuvimos una reunión además en la cual estuvieron las dos asociaciones mayoritarias de, de vecinos en la Atlisca y Se les presentó y bueno, pues salvo algún detalle de algún vecino con pues, una barandilla en vez de volardo, uh -huh. bueno esas cosillas pequeñas, lo que es el proyecto, el proyecto gusta eh, y yo yo solo estoy diciendo que salga muy bien, que, que sea como es que nos sea han presente, dicho los ¿no? técnicos, que mm. sea para siempre, eso nunca puedes decirlo, pero que sea para mucho tiempo y, y que sea con el menor perjuicio para los eh, comerciantes y los peatones en, mm. en estos momentos, porque las obras, pues yo pido disculpas, pero son mm. tienen sus inconvenientes. Bueno, otro proyecto muy agarrado, que sé que usted particularmente pilló con ganas, Oda Fincado es finca piño, ¿no? También le vamos a nos. agardando a que Muchos. se actúe na finca do Espiño. Onde tiñamos aquí a Rubén Cela neste mesmo espazo, e eh, alegrábase non? por estes avances que se van dando neste proxecto, pero dicía que boa parte do mérito é, eh... la sociedad de no conjunto que no seudía se manifestó no para que en la finca pues de Espinosa que... no hubiera una operación urbanística en particular de do, do Venegas bien pero eso es que no tiene nada que ver la manifestación para la operación urbanística que sigue siendo posible y que además yo no veo con malos ojos creo que es el terminar la urbanización de esa zona el que en una finca privada se urbanice lo encuentro completamente natural y eh, no tiene nada que ver con la reurbanización del parque, que es algo que tenían que haber hecho ellos, es algo que tenían que haber ejecutado el aval después de sentencia firme, que lo podían haber hecho desde enero del 2011 y no hicieron, con lo cual explícame cómo haces fuerza cuando estás a la exposición y no lo haces cuando estás en el gobierno y puedes tomar la medida de ejecutar un aval y reurbanizar una finca. Diez años llevan para, para reurbanizar esta finca y no lo han hecho. Llego yo desde el primer día, creo que tardé 20 días en decir que se ejecutase esa aval para la reurbanización eh, del palacete y de la finca. Y, eh, y además tengo que decir, y, y yo creo que es otra cosa, también cruzo los dedos para que las cosas salgan bien, que esta eh, reurbanización era un proyecto del año 2006, uh -huh. pero que se ha mejorado enormemente con las mejoras introducidas. Y hoy me dio la sorpresa que lo han publicado, el artículo que está en la página web del Consejo, en una revista de eh, sostenibilidad, eh, una revista de estas de, de Internet, uh -huh. como ejemplo de reurbanización, porque lleva sistemas de ahorro de agua en un 95, 91%, porque va a recoger todas fluviales en, en un estanque, etcétera, ahorro de energía en un 70%, eh, en utilización de materiales reciclados y reciclables para que sean de cercanías y además se puedan reciclar. Va a ser una finca, una, un parque modelo en, en ese sentido, con lo cual, pues... ¿Y cuando? ¿Cuándo podemos eh, disfrutar de él? Empiezan las obras ya, eh, uh -huh. eh, está adjudicado y, bueno, pues una cuestión de, de, de días, el, el firmarlo y, bueno, esas cosillas que hay que hacer. Y después lleva un plazo de, de ejecución, 296 días tienen para ejecutarlo. A lo mejor lo hacen un poquito antes, después, desde luego, se penalizará si lo hicieran después. Y, y, bueno, pues lleva su tiempo el hacerlo, uh -huh. pero... Que queda por ver qué va a pasar con el resto de afincado Espiño. Queda por ver la parte privada, si uh -huh. la empresa eh, quiere, quiere urbanizarla o no urbanizarla, está en su derecho, de acuerdo con el planeamiento que, que existe, o modificando el planeamiento, pagando las plusvalías, como dije yo, y viendo qué pasa con el dinero que fue condonado, que yo no me olvido de eso, porque fue condonado dinero de todos los ciudadanos de Santiago, 621.000 euros. Y después falta el Palacete, que es un proyecto también eh, eh, de, de hace tiempo y eh, va en contra de la normativa de accesibilidad y de sostenibilidad eh, en cuanto pues son unos cubos que eh, es difícil refrigerarlos o calentarlos uh -huh. y aparte pues tampoco tiene un ascensor que una los dos pisos y, y bueno estamos a ver cómo resolvemos ese tema yo tengo muchas ganas de, de resolverlo porque eh, ya que está en obras lo que es el entorno, que no se terminen esas y empieces con otras, que vayan un poco a la paz, ¿no? Lo pero lógico, estamos parte, trabajando. Vuelvo a parte privada, es ¿eh? responsabilidad de la empresa, la Yetana tiene que bueno, tomar la iniciativa, pero con ciertos límites. Es decir, que vaya a haber allí? ¿Vaya a haber esas viviendas de lujo que decía o Benega o que quería construir allí o, o PP, ¿O, o qué se va a construir allí? El Benega me hace mucha gracia con estas viviendas de lujo cuando muchas de las personas que. Eran parte del bipartito, viven en viviendas semejantes a las que se querían construir en la organización del Camen, residencial comunitario, recuerdo, o en la vaquería, residencial comunitario también. La misma calificación que tiene ahora mismo la finca del Espiño. Entonces, pues, eh, como siempre, según pise moqueta o no la pise, pues tiene unos argumentos eh, diferentes. Eh, ¿Qué va a haber? Dependerá de, de, desde luego es un, una finca privada y dependerá de la iniciativa privada, no es el consello quien va a construir allí, no es público. Eh, está parado, lo ello lo, lo, uh -huh. en el mes de abril cuando descubrí la condenación de los 621.000 euros y se lo hice participar a la empresa y le dije que si no, no llegamos a un acuerdo sobre estos 621.000 euros que se habían eh, eh, condonado y eran parte del... De, de del dinero del Consejo, de todos los ciudadanos de Santiago, bueno, pues veremos en, en, en qué queda, ya lo veremos. Yo, desde luego, una vez que tomé esa decisión, lo que me centré es, por lo menos, en que la parte pública eh, salga adelante, como se ha visto, pues que estamos trabajando ah. en ello y, y se hará. Bueno, estamos hablando de obras a la Rúa de San Pedro, las la Finca de Espiño, que serán probablemente las actuaciones más importantes ¿no? de esta legislatura. Hay una también muy importante que se va a urbanizar el Suponce. El sub-11, quiero recordar a todos los ciudadanos que es un suelo que eh, gestionaba en Muvisa, que se cobró a los eh, titulares, a los propietarios, la urbanización y no se ejecutó nunca. Son casi 3 millones de euros, que fíjate la cantidad de cosas que se pueden hacer eh, con 3 millones de euros, los que ahora tiene que asumir este gobierno para urbanizar porque es una obligación legal que tenemos, no porque. consideramos que sea necesario en este momento a lo mejor de una urbanización más, ¿no? para uh -huh. construir casas, pero eh es una de esas herencias, ¿no? de de las muchas que recibimos. Uno falan vostedes de de herdanzas recibidas, tamén falou o Partido Socialista nestes días de das herranzas que lle deixaron ao actual goberno, porque sabe vostede que tanto os socialistas como os nacionalistas fixeron o seu particular balance destes dous anos que levamos de legislatura e dicía en particular Paco Reyes que vostedes falan moito de herdanza recibida pero non a citan cando se refiren ás obras, porque di que as únicas obras que, que inauguraron que son súas son as do Parque de, de Ramírez e, eh, e eh, pouco máis, que logo estiveron inaugurando outras cousas que lle deixaron de herdanza aos socialistas. a ver, el problema de, del señor Paco Reyes es que eh, ve el gobierno dependiendo de las obras que hayas hecho. Y ese ha sido el problema de estos muchos años que tenemos vista atrás. Yo mañana voy a dar una rueda de prensa respecto de mi área, de, de mi departamento, de estos dos años, pero voy a hablar un poquito en general de lo que es el, el gobierno de estos dos años que hemos tenido. Y han sido dos años de apretarse el cinturón, de ordenar la casa, como digo yo, la casa si no tienes dinero, pues por lo menos tenerla limpia y ordenada, ya que no puedes hacer obras. Y, eh, y eso se ha hecho especialmente en el departamento de Economía. Se había recibido un concello en quiebra técnica, con muchos años de remanente de tesorería negativo. Y que no me venga el señor Paco Reyes, que es economista, a engañar a los ciudadanos de Santiago, que lo hace siempre, porque siempre habla de superávit y que en el año 2011 había un superávit de 6 millones. Los están engañando, es así, los están engañando. El señor Paco Reyes quiere confundir a, la, a los ciudadanos entre superávit y remanente de tesorería. Y yo lo, lo quiero explicar. El remanente de tesorería es el dinero que tienes en caja, descontado las obligaciones eh, uh -huh. pendientes de pago, si tienes que pagar pues, las nóminas o, o lo que tengas que pagar, y eh, los ingresos que has eh, tenido. Pues todos estos años fueron negativos. Desde el año 2007 han sido todos negativos. Y de una importancia eh, vital que, que fueran negativos. Es algo que está prohibido por ley. No puedes tener déficit. Una administración no te puede decir y tienes que corregirlo. ¿Cómo lo corregían los gobiernos bipartitos? Acudiendo a deuda bancaria y no pagando a los proveedores. ¿Y qué pasó? Que cuando llegamos nosotros teníamos la ciudad gallega con más deuda por habitante de Galicia: 1.000 euros por habitante, de los cuales 700 eran con banco y 300 con proveedores. 1.000 euros por habitante. Pues, ¿qué ha hecho mi compañera en estos dos años? Por el orden, ha, ha, ha acudido a un préstamo para pagar a los proveedores. Se ha pagado, pasado de pagar en 170 días a pagar en 70 y pico uh -huh. días y tiene como objetivo pagar en 33 días al final de, de año, más uh -huh. o menos. Pero es un objetivo. Tiene, eh, eh, se, eh, se ha reducido también la deuda bancaria y ahora tiene una buena situación. Es el primer año, este, el que tenemos remanente positivo de tesorería, que significa que somos solventes y es muy importante porque para empezar si tú tuvieras una un, el, el consejo te dividiera el dinero podrías ir al banco a, a descontar tu, tu uh -huh. letra algo que no podían hacer antes porque los bancos no lo descontaban entonces lo que se ha hecho es eh, ordenar la casa lo mismo yo en mi departamento lo mismo Reyes uh -huh. Leis sentando las bases de, de un eh, turismo eh, internacional ya que el nacional pues eh, dada la crisis está en peor situación y empieza a tener los resultados ahora so, uh -huh. han sido dos años de sembrar Un par, un par de cousas. Primeiro, vi que vostede de mañán vai a comparecer en rola de prensa sí. para facer este, este balance. É certo de que ata agora non escoitamos un balance do, do goberno por parte do alcalde, por exemplo. Si que escoitamos as críticas á oposición, pero non a versión do executivo. Bueno, desde luego, yo lo voy a hacer de mi área. Uh -huh. Te puedo hacer, hablar aquí pues, de ese balance de, de, del área de economía ou el de turismo. Pero ha sido eh, dos anos desde luego, de sembrar, de ordenar, uh -huh. de poner eh, de, en buen rumbo el gobierno de Santiago... Para una vez que está, eh, se ha hecho estas, eh, bueno, pues este orden y, y, y fijar el rumbo, ahora vendrán dos años uh -huh. expansivos de obras. Ya veremos este invierno la cantidad de, de obras que vamos a inaugurar. Se va a hacer toda eh, la obra en la Almáciga, en Caramoniña, en Basquiños, se van a hacer eh, los parques que estábamos hablando hasta ahora, el Parque de Alameda también, se va a hacer el Espiños, vamos a hacer el Sub 11, vamos a hacer obras en el rural, el uh -huh. Postece bueno en son canto, muchas más, pero para hacer sí. eso es importante tener las cuentas saneadas y hacer las cosas bien una de las cosas que se hacen y que dijimos que íbamos a hacer siempre es no iniciar una obra si no había el dinero en caja por eso se paga rápido a los proveedores y un ejemplo de ello es el Castillo de Arrocha Rocha, que se está ejecutando ahora. Bueno, no, no Quería hablar más de, de obras, porque si, no, porque si <laughs> no, no hablábamos <laughs> más. Pues quería volver. Eso me gusta que me digas, porque siempre decís que no hacemos obras, y yo te puedo empezar, y hablamos y hablamos. Quería volver a das quería tiempo. volver un segundo a las contas, porque sí. digo a usted de que veron, pues ordenando, ¿no? Os... Bueno, pois iso, as arcas municipais. Outra das críticas que fai a, a oposición en relación a estes orzamentos deste ano, que din que vostedes están inflando artificialmente e dan a, bueno, poñen un exemplo do que pasou co coa partida da capitalidade. Lembremos que o concello orzamentou 2,7 millóns de euros cando a xunta orzamentara 2,3, son 400.000 euros menos. Dixose que se estaba en negociacións, pero finalmente o Consello da Xunta certificou que son os 2,3 millóns. Que vai pasar con eses 400 mil no euros e por que non se... Non se renuncia a percibir los 400 mil euros e se va a seguir en negociacións a que pesar que no. de que hayan presupuestado. Seguiremos eh, sin renunciar a ellos, estamos nunha etapa de crisis, hai unha disminución. Pero en cuanto a lo que me acabas de decir de inflar las cuentas, uh -huh. eh, Nosotros acabamos este año de, eh, de poner 16 millones de, de deuda que tenía el Concello desde los años 94, 95, 96, que era deuda que tenía el Concello sin cobrar, deudas de, pues de multas o de, de subvenciones, deudas que tenía el Concello pendientes de cobro, las cuales año tras año se ponían en las cuentas y entonces el Concello lo que hacía era, gastar este dinero porque decía que lo iba a cobrar y todos los años no lo cobraba hasta uh -huh. hasta 24 millones. Bueno, pues nunca hizo el orden de decir no son incobrables, no los puedo cobrar, los quito. ¿Por qué? Porque suponía también quitar eh, eh, la parte correspondiente de gasto. Este año se ha hecho eso en 16 millones de euros. Eso es poner orden, eso no es inflar las cuentas, eso es decir tanto ingreso, tanto gasto. Y se ha hecho el año pasado y se ha hecho este. Eh, inflar, inflar son los 3 millones que dijeron que en el polígono del Tambre iban a sacar de licencias urbanísticas, algo que nosotros no hemos puesto y hemos hecho, pues uh, vamos a cobrar menos de licencias urbanísticas, uh -huh. pero es la realidad, no voy a poner más para después gastar lo que no tengo, algo que se os hicieron continuamente, todos los años gastaron más de lo que ingresaron, uh -huh. este año. Se han visto las cuentas, año 2012, ha habido un superávit, un super 3 millones de euros, ha habido remanente de tesoría positivo en 1.600.000 euros, y no se ejecutan obras que no se tiene el dinero para hacerlas. Dejamos este asunto, eso con brevidad... encima non no hai que na calea esta no, voceira no, ¿eh? pero, pero es es que, yo cago por tengo algo que decirlo, es que encima de gastarse o dinero en obras e hacerlas, encima, ahora que todavía non las hemos pagado porque las debemos, tenemos que estar reparándolas como son Alfredo Brañas, ah. como es San Pedro etc, etcétera, etc etcétera. no me tires da lengua Inés porque, bueno, pues a fin, no paro unha cousa máis, eh, non ten nada que ver con, sí. con obras nin, bueno, pues, con ningún Obra destas de obras vamos asunto. a tener muchas ten que ver ahora. con outro asunto un pouco máis peliagudo que é operación Pokémon queria pedir a súa valoración, despois de coñecerse que a súa ex no concello Paula Prado terá que declarar como, como testemunha. Te voy a decir lo de siempre. El respeto a la justicia, igual cando imputaron a señor Bernardino Rama o el resto de actuaciones. Tenemos un respeto absoluto no Partido Popular ás decisiones de la justicia e nada máis. Vostede no, no ten podemos... algunha idea de por que puido ser citada? Porque hoxe bueno, pues había especulacións, ¿no? o, o respeto. Sí. Se puido ter algo que ver con esas declaracións sobre Bernardino Rama ou... Non lo creo, <laughs> non lo sé, realmente non lo sé, está secreto de sumario e lo único que te puedo decir es respeto a, a la justicia. Bueno, pois pues aí quedamos, xa nos pasamos un, un pouco de tempo. Dentro de 15 días, a quere, volvemos a falar de obras, e, de, de contas e de moitas máis cousas. Yo ¿no? A, a vostro servicio. Moitas grazas, María. Pois pues ata aquí chegou o noso tempo. Poden seguir vostedes informados, como a sempre, a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8 e 4 da tarde. Grazas por en aí. Thank <music> you.